Bienvenidas a mi canal un día más. Bueno, pues hoy os vengo a hablar un poco de una mini review de mis correctores, porque ya sabéis que las que me seguís ya sabréis que tengo una guerra personal con las ojeras, ya es algo mundialmente conocido en mi canal. Y bueno, he utilizado bastantes correctores, bueno, bastantes, la verdad es que no demasiados, pero como que no termino de encontrar el mío favorito, favoritísimo, que me las cubra bien y demás. Entonces, pues bueno, os voy a ir hablando un poco de cada uno, de qué me gusta más y qué me gusta menos de cada uno, o qué no me gusta nada, o qué me gusta más. Entonces, pues bueno, os voy a ir hablando un poco de cada uno y voy a empezar con los de Kryolan, que son, ya sabéis que, bueno, son muy conocidos. Yo tengo esta paletita de correctores que trae, pues, un color más claro, salmón. Uno así más tono piel, otro un poquito más claro que tono piel y uno muy oscuro. Evidentemente el tono verde no lo utilizo para corregir las ojeras, lo utilizo para cuando tengo algún granito, que suele ser bastante poco, o sea, no suele ser algo muy común. Pero bueno, el caso es que suelo utilizar sobre todo para corregir las ojeras el que es así un poco más tono piel y lo mezclo con el salmón. Deciros que hay muchísima gente que le gustan mucho estos correctores, pero a mí realmente no me están entusiasmando en absoluto, o sea, me generan bastantes pliegues y no me terminan de convencer mucho. Pero bueno, el caso es que al principio sí que los utilizaba bastante y los sellaba con polvos para matificarlos y para evitar que salieran pliegues. Mi problema es que al matificarlo me generaban arrugas de expresión que yo no tengo, por lo menos todavía no tengo. Entonces pues no me terminan de convencer para nada. Si tengo que utilizarlo para algo rápido y demás, pues sí, pero no me convencen demasiado. Por otro lado, hace ya un tiempo compré este corrector, que es de Rolón de Garnier, que bueno, tiene una cobertura bastante floja, no cubre, es una cobertura muy muy ligera, no me convence tampoco, pero lo bueno que tiene es que, bueno, al ser tan ligero, pues te lo puedes poner, pues, yo lo utilizo sobre todo para verano, como es algo muy ligerito, no sientes ahí el, en plan, no sé, acartonada la cara, no sé cómo explicarlo. Entonces este, como es tan ligerito, pues la verdad es que está bastante bien y al matificarlo no me genera tantos pliegues. Es que el de Kryolan me genera una cantidad de pliegues inmensa. El caso es que ya os comenté también que hace no mucho me compré un corrector de Kiko, que os lo enseñé bastante, es de estos de barra, que me costó bastante poco. Me gusta, es excesivamente denso, o sea, cuesta muchísimo difuminarlo y trabajarlo. El tono que me compré es el 01 y aún así a mí no me vale. Necesito un corrector un poco más claro, me queda una ojera demasiado oscura. Pero bueno, cubre bastante bien. El caso es que si lo matificas, al ser tan denso, se queda realmente muy acartonado. Entonces conviene no matificarlo, por lo menos en mi tipo de piel me conviene no matificarlo. Pero bueno, cumple su función, ya os digo, a mí me iría mejor un tono más claro, pero no lo hay. Entonces, pues bueno, no me queda más que seguir con este. Continúo hablándoos de un corrector que me he comprado nuevo este mes, que os lo pondré en el haul del mes, supongo, pero os quería hablar de ello ya, porque en fin, al principio me gustó mucho, luego no, ahora tampoco, o sea, es como, no sé, esperaba mucho más de ello, al principio me gustó, pero según fueron pasando los días y fui probándolo más, me empezó a dejar de gustar. Entonces, pues bueno, es un corrector que ha sacado nuevo Benefit, que es este, el Fake Up, que viene en formato barra. La verdad es que el packaging es precioso, a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Pero bueno, el caso es que viene en formato barra y la gracia que tiene es que en el centro viene el corrector y alrededor viene un tratamiento o una crema hidratante. Se supone que no reseca para nada la ojera y que también promete que no te genera ningún tipo de pliegue y demás. Entonces, pues bueno, yo me lo cogí en el tono 01 Light, que es el más claro. Ya os digo que yo tengo la piel bastante clarita y para la ojera necesito un tono bastante clarito. Entonces, pues bueno, este es en el tono Light y bueno, os comento que deja la ojera excesivamente jugosa para mi gusto, quiero decir, la deja muy brillante, lo que para mí, como no me gusta, tengo que matificarla. Si no la matifico, me genera pliegues, pero incluso matificando también me genera pliegues. Entonces eso de que me vendieron a mí de que no generaba pliegues es un timo. No cubre tampoco una barbaridad, cubre bastante, la verdad es que para tenerlo de tratamiento y demás no esperaba que cubriera menos. La verdad es que cubre bastante bien, pero ya os digo
que a mí me genera bastantes pliegues, incluso aunque matifique que para mí empieza a ser algo obligatorio, ya que ya os digo que os deja un acabado muy, muy cremoso, muy como de crema hidratante, que es la gracia que tiene, pero demasiado, o sea, como que no se absorbe rápido, me deja demasiado brillante y a mí me da una sensación como de piel grasa que no me gusta nada. Entonces yo ya sabéis que no me gustan nada ni los brillos, ni las cosas así, ni los shimmer, ni nada en general. Entonces pues me veo obligada a matificarlo y no le veo la gracia entonces al corrector. No sé si costó 25 euros y no le estoy sacando todo el partido que me gustaría. Ya os digo que yo lo sigo utilizando, ya llevo como... lo compré ya a principios de este mes, así que llevaré como 3 semanas probándolo. Y ya os digo que de momento el primer día me gustó muchísimo, me lo probó la chica en el ojo y dije, qué maravilla, tal, cubre bien, no sé qué. La verdad es que no me cubre nada mal la ojera, para la ojera que tengo la cubre bien, pero ya os digo que lo que cubre por un lado, o sea, en plan, como lo que sí que está muy bien por un lado, lo que venden de que no genera pliegues y demás, a mí sí que me los genera. Yo os digo, a lo mejor a vosotras no, pero a mí en mi caso sí que me está generando pliegues, entonces no sé, y tampoco considero que tenga la ojera excesivamente hidratada ni nada de eso y me genera bastantes, bastantes pliegues. Entonces, pues bueno, me gustaba al principio y como os digo, cada vez me va gustando menos. Ya por último, y hasta ahora, es mi corrector favorito de todos los que he probado. Llevo ya unos cuantos años con él y sigue siendo mi favorito. No hay ninguno que lo desbanque. Tampoco termina siendo mi favoritísimo. Yo creo que hay alguno que es mejor que todavía no he encontrado, por lo menos más adecuado a mi ojera. Pero bueno, os estoy hablando del Pro Longwear Concealer de MAC, que ya lo tengo bastante cascado el pobre. El caso es que, bueno, como ya sabréis muchas, es un corrector que cubre muchísimo, lo cual a mí me viene muy bien. En el tono, yo ahora mismo tengo el tono NC15 en este corrector y me cubre la ojera muy, muy bien. La verdad es que me gusta muchísimo. No hace falta matificarlo, aunque a veces si pues, quiero que me dure más tiempo y demás, pues sí que lo matifico un poco, pero no hace falta matificarlo, no me genera apenas pliegues. Yo diría, de hecho, que no me genera pliegues. Y ya os digo que con una pequeña, pequeñísima cantidad de corrector hay para cubrir mucha ojera. Y aún así, si tienes una ojera muy prominente, puedes echar más capas. Quiero decir que la verdad es que considero que es uno de los correctores estrella que he probado hasta ahora. Vamos, corrige a la perfección, ya no se le ojeras cualquier otra imperfección que tengas, las aletas en la nariz o lo que sea, corrige muy muy bien. Yo os digo que deja un acabado bastante mate, evidentemente al principio sí que queda un poquito brillante, pero en el momento en que se asienta queda mate y queda bonito, quiero decir, queda un corrector natural y bonito. Entonces, pues bueno, hasta ahora es el que más me ha gustado. Sí es cierto que es carete, es un poco caro, pero en comparación con el, por ejemplo, el de Benefit, yo me esperaba mucho más. También os digo, yo tampoco considero que necesite un tratamiento de hidratación a la ojera, porque de hecho yo ya me he hecho mis cremas aparte, o sea, no necesito la hidratación que se supone que aporta la de Benefit, pero como además me dijeron que además del tratamiento no dejaba pliegues y demás, pues a mí me convencieron, lo probaron en mi ojo, me convencieron y me lo terminé llevando y la verdad es que no hice demasiado bien en llevármelo, pero bueno. Y os digo que Criolana, a pesar de ser tan famoso, a mí no me gusta para nada, o sea, al principio igual, cuando me empecé a usar sí que más o menos me gustaba, pero según fue pasando el tiempo vi que cada vez me salían más pliegues, que si lo matificaba me salían unas marcas de expresión que yo no tengo todavía, entonces pues no me gustaban en absoluto. Así que bueno, es gracioso que al final termine eligiendo más o menos los más baratos, bueno, quitando el de MAC en cuanto a eso me refiero. Sin contar el de MAC, elijo al final los más baratos porque al cambio de, o sea, con tan poco precio me dan unas prestaciones que incluso algunos caros no me dan, excepto este ya os digo que es una excepcionísima, vamos, es maravilloso este corrector. Y nada, os lo quería hablar porque hay muchas que, os lo quería comentar porque hay muchas que me decís que, bueno, que vosotras también compartís mi guerra con las ojeras. Entonces, pues bueno, os quería hacer una pequeña review de los correctores que yo he ido probando, los que más me han estado gustando, que evidentemente ya os digo que mi primer puesto de favoritos es el corrector de MAC, que aún así yo creo que me da la impresión de que no es mi corrector del todo, que yo creo que puede haber un corrector para mí, en plan, que me cubra mejor la ojera, aunque ya os digo que con este hasta ahora es el que mejor he encontrado y el que más me ha gustado y el que mejores prestaciones tiene, aunque sí es cierto que ya os repito que es el más caro. Pero bueno, no siempre todo va a ser a gusto de todos, así que pues nada,
Espero que os haya servido un poco la review de los pocos productos que os quería hablar de correctores, pero bueno, yo si voy probando más correctores os lo iré contando, a ver qué os parece y demás. Así que nada, espero que os haya resultado útil el vídeo. Os dejo en la cajita de información todos los links a mis redes sociales, como siempre os comento. Que como os comento en otro vídeo, ahora voy a empezar con la época de los exámenes, entonces no sé si voy a poder contestar a los vídeos, aunque ya voy un poco pillada de tiempo. Si voy a poder subir vídeos con mucha frecuencia, entonces pues bueno, deciros que hasta el 17 de mayo voy a estar ahí un poquillo ausente, que me toca hincar codos a lo máximo. Así que, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.